En el municipio de Mezcala del Estado de México de Guerrero ha ocurrido un avistamiento múltiple cerca de una mina de oro que se encuentra en su serranía. ¿Podría ser de que estamos siendo visitados por entes extraterrestres? Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Se cuenta, se dice que en este poblado de Guerrero ha ocurrido uno de los avistamientos más asombrosos del continente. El pueblo entero fue testigo por más de 48 horas de una luz que se posó sobre sus montañas. Uno de los casos más sólidos, pues tiene el testimonio de muchísimos de sus pobladores. Ponerse de acuerdo 10 personas, 15 es fácil, pero toda la población de Mezcala es difícil. Se avistaba en la zona serrana objetos luminosos que al adquirir más potencia hacían que las luces del pueblo bajaran de intensidad. También afectaba a las cámaras, a los celulares, etcétera, etcétera. La noche del 31 de diciembre del 2007, los vecinos comenzaron a ver una luz extraña en el horizonte. Rápidamente dieron aviso a sus familiares y amigos del lugar de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué vieron? Para que se haya convertido en uno de los más importantes hechos de México y del mundo, un testimonio nos dice que llamó mucho mi atención un brillo muy fuerte. Tratamos de ubicarlos donde estaba. Salimos a la terraza y es verdad, teníamos miedo. Cuando se iluminó más fuerte, iluminó todo el pueblo. Se le bajó la pila a la cámara, me puse nervioso, pues cuando esa cosa aumentó su potencia, comenzó a emitir aire en toda la zona donde nos encontrábamos. Era frío. Todos los perros se quedaron callados. Cuando la luz se apagaba, comenzaron los canes a ladrar. Cada 5 minutos cambiaba la potencia de la luz. El objeto en algunas fotos cambiaba de color, entre azul, rojo y verde. El día siguiente entró más en pánico el poblado. La cosa volvió a aparecer alrededor de las 11 de la noche, como que el ovni tomara la energía de toda la población. Fastidiados, un grupo de vecinos se organizaron para ir al lugar cercano donde se avistaba la luz. Como a 200 metros del ovni, volvió a iluminarse y pasó la luz por arriba de nosotros. Ya en ese lugar, no pudimos ser capaz de tomar ninguna foto ni película, pues todo se apagaba. ¿Podría tratarse de psicosis colectiva? Algunos dicen que, en caso de avistamiento, es difícil que suceda este fenómeno. ¿Podría tratarse de armas secretas? ¿Podría ser un objeto averiado? ¿Sería un gran cortocircuito? Las personas que fueron al cerro cuentan que los efectos mecánicos mostraban fallas, pero con las luces del auto pudimos observar un gran disco que no estaba varado sobre la tierra, estaba levitando como medio metro en el cerro de Coatepetl. El hecho es que estuvo el objeto 2 días y un poco más en el mismo lugar y la gente no podía dar ninguna explicación. Casi 3 días el pueblo de Mezcala estuvo en ascuas por dicho avistamiento. Suscríbase. Esto fue el Inca.